trabajaría con pacientes, con personas, doctor. Cuando dice personas, ¿quiere decir personas vivas? Quiere usted el puesto, ¿no? Hola. Soy el doctor Sayer. Yo soy Wajida. Wajida. Quisiera preguntarle... Nací en 1911 en Kingsbridge, Nueva York. Hasta julio de 1955 estuve internado en el centro psiquiátrico de Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Antes de eso, era una persona! ¡Ah! Se acostumbrará, aunque le parezca imposible. ¿Puede oírme? ¿Él le habla alguna vez? Claro que no. Con palabras, no. Ningún cambio desde el 9 del 11 del 44. Sus pacientes, doctor, llevan décadas sin moverse. Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro. ¿Y cómo lo sabe, doctor? Lo sé. Solo quería decirle que yo creo en su teoría. Con 200 miligramos no hubo reacción. Quizá necesite más. Quizá necesite menos. ¡Doctor Sayer! ¡Es un milagro! ¿Qué? ¿Dónde están mis gafas? Las lleva puestas. Yo no sabría aceptar el hecho de haber perdido 30 años de mi vida. ¿Y usted? Bien, ¿qué quieres hacer ahí? Todo. Leonard, ¿a dónde vas? Haría todo lo que ustedes hacen sin darle importancia. Pasearía. Miraría las cosas. Hablaría con la gente. ¿Trabaja aquí? No, vivo aquí. No tiene aspecto de paciente. ¿Ah, no? Chicas. ¿No estás casado? ¿Yo? ¿Quiere ir a tomar un café conmigo? ¡Eso no es mojarse, eso es bañarse!